actriz colombiana visitó el set de La Hora Hola. Hoy su rostro se ve todas las noches en Estados Unidos en la tercera temporada de la serie Sin Senos Sí Hay Paraíso. ¿Cómo está viviendo esta nueva y exitosa producción? ¿Qué novedades hay en su vida? Pues todo eso se los vamos a preguntar a esta mujer bellísima que nos acompaña aquí. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Feliz de estar nuevamente aquí visitándote. Nosotros casita. Muy contentos porque hace un año precisamente hablábamos de que se venía una tercera temporada de una serie muy exitosa, no solo en los Estados Unidos, sino en América Latina, de tus grabaciones en Colombia. Bueno, ¿cómo has vivido todo esto? ¿Ya puedes creer que está al aire esta tercera temporada? Ay, sí, mira que el tiempo se pasa volando. Y aunque ha sido bastante el tiempo que he tenido que estar en Colombia grabando Sin Senos, pues se ha pasado rápido porque ha sido con éxito, ha sido con una producción en la que nos hemos llevado todos muy bien, la casa productora es espectacular, los libretos son buenos y sobre todo que la gente ha recibido el proyecto así con los brazos abiertos, entonces tener rating es lo máximo. Lo más importante, así sí. Se sabe si es buena, si no es buena, si se hace una tercera temporada. Y mira, ustedes lo están logrando. Y precisamente a Fabián Ríos, que trabaja contigo, el otro actor colombiano que estuvo la semana pasada, le preguntaba, ¿cómo vive un actor un personaje que hace durante tanto tiempo? ¿Cómo haces para salirte de ese personaje de Doña Hilda cuando estás en la realidad o cuando ya no estás grabando en un set de grabación? Mira, para mí es fácil dejar a Doña Hilda de lado porque es un personaje que es completamente opuesto a lo que yo soy. La forma de ser, cómo enfrenta los problemas, cómo es, cómo habla, cómo todo. Entonces me es muy fácil verla afuera. Pero de todas formas llevo, o sea, en esta última, sincero, sí hay paraíso en todo esto, llevo 2 años y medio interpretando a Doña Hilda, pero es fácil. Sí. ¿Y qué hay de tu personaje en esta nueva temporada? ¿Qué giros tiene? ¿Qué te ha gustado más de este personaje distinto a las temporadas anteriores? Bueno, estoy feliz porque ya mi personaje no está loca. La vez pasada, la temporada pasada me tocó durísimo porque era... es que a esta pobre mujer le pasó de todo. Sí. Entonces estaba en el manicomio, luego la secuestran, pierde la memoria, después no puede hablar, está en coma, o sea, le pasan 50.000 cosas que eran necesarias para detener el conflicto del triángulo amoroso original, el verdadero triángulo amoroso que hay, que es el de una madre, una hija y un hombre. Un hombre increíble. Entonces, esto se detiene durante toda esa temporada y ahora... ya empieza a moverse, es el encuentro de esta madre con su hija. Uh-huh. ¿Y qué se tienen para decir después de 20 años de pensar que la hija estaba muerta y de que ella llega y yo tengo una hija de 20 años con su ex novio? Imagínate. Entonces es espectacular como todo lo que pasa, un personaje más dinámico. Yo y mucha emoción, ¿verdad? Sí. Mucha emoción. Sí, ahora ya ni siquiera está entre nosotras dos, sino que viene una tercera a quitarlo. Imagínate, esos enredos de estas series que son tan fantásticas. Pero una serie como esta que es tan exitosa, pues obviamente le garantiza al actor un trabajo consecutivo. Sabes que se acaba un proyecto, empieza el otro. Pero, ¿cómo hacer para desligarse de un personaje tan marcado como Doña Hilda? ¿Te imaginas tú haciendo otra telenovela, otra serie, no sé? ¿Cómo harías tú para desligarte de ella? Mira, yo creo muchísimo en la preparación. Yo pienso que uno solo... eso es lo que yo creo, ¿no? Habrá quienes trabajen de otra forma, pero yo creo que uno sí necesita un coach, uno necesita, así como los futbolistas necesitan una persona, un entrenador, que esté afuera y que le digan ajuste aquí, hagan allá. Yo tengo mis maestros que siempre los uso, que son aquí en Colombia, que son John Alex Toro, Victoria Hernández o la maestra Barraza cuando estoy acá. Claro. Que me pueden ayudar a dejar de lado todas esas cosas que yo le he prestado a un personaje para hacerlo real, porque todos tienen un poquito de uno. Claro. A uno lo llaman porque quieren que el personaje se parezca a uno, si no llamaban a otra. Claro, por supuesto. Entonces, y muy importante lo que mencionas, la preparación. Sí. Un actor nunca debe dejar de prepararse, siempre está aprendiendo. Sí, claro. Sí, absolutamente, de hacer talleres, no cosas puntuales para crear un personaje, sino a veces porque sí, estarse entrenando y hacer
diferentes talleres para volver a quedar, yo digo, en neutro y poder arrancar. Y poder arrancar. Mencionabas el fútbol. Te vi en las redes sociales apoyando a la Selección Colombia el día de hoy. Lamentable el resultado. ¿Cómo lo vive Katherine? ¿Eres aficionada? Sí, yo soy una apasionada. Sí. Sí, en mi casa somos... yo tengo tres hermanos hombres y mi papá. Entonces siempre estamos así nosotros juntitos... Sufriendo. Y además ellos comentan, entonces yo aprendo mucho con ellos. Y hoy... ¿Cómo lo viste? Claro. Complicado, ¿verdad? Sí, es que arrancamos mal. Hay gente que está entonces criticando a un jugador que es el culpable de lo que pasó. Un jugador no hace un partido, son 11 jugadores. Claro. Entonces, sí, puede haber un error. Obviamente, si hay 10 jugadores, se desajusta todo el esquema que tenían preparado. Pero no es que por eso hayamos perdido, había muchas otras cositas que había que ajustar y no lo logramos, pero son 3 partidos. ¿Crees que en el próximo contra Polonia lo logre Colombia? Pues espero que sí, nosotros tenemos equipo, tenemos jugadores excelentes que internacionalmente están figurando, que son de los mejores jugadores que hay en el mundo, en grandes clubes, como James, tenemos a Falcao, tenemos a Cuadrado, a Jerry Mina, a que es mi favorito. Carlitos Sánchez, es que todos. O sea, de verdad que tenemos grandes jugadores. Yo creo que sí, vamos a ver, nos merecemos. Bueno, vamos a darle la mejor energía a Colombia y a todos los latinoamericanos, a todos los equipos latinoamericanos que están representándonos de la mejor manera. ¿Y te hubiera gustado estar en Rusia a ti? Sí. No pudiste por trabajo. Me moría por haber estado allá, porque siento que cuando sí a veces ve uno mejor los partidos en un televisor grande, en la casa, uno vuelve y mira, comenta, pero es como toda una experiencia, toda la fiesta que se vive. Y la emoción que se vive. Eso lo tengo que vivir en algún momento, que el próximo me voy. O sea, para Qatar, creo que el próximo es calor. Va a ser bastante calor. ¿Y en tu casa, como Miguel, le gusta el fútbol o no? Sí. ¿Y apoya a Colombia o a Argentina? No, a Colombia. ¿Colombia? Claro, si está jugando Argentina contra otro equipo, siempre va por Argentina, pero no. ¿Pero un Argentina a Colombia quién apoya? A Colombia. Recordemos que Miguel Baroni nació en Argentina, pero él crece en Colombia y, por supuesto, en Colombia lo quieren como tal, como un colombiano más, si él se siente muy colombiano. Sí, claro. ¿Y qué dice él de este resultado? ¿Sufrió la derrota o no? Pues él estaba grabando en Pachuca, no, yo no me acuerdo, en un sitio como a 2 horas de Ciudad de México. Y era él y otra persona viendo el partido en un restaurante gigantesco, por ahí subió fotos a las redes. Decía, la barra de Colombia en Pachuca. Claro, estaba triste porque él, pues, le encanta, imagínate, nuestra selección, y además pues somos muy fans de algunos de los jugadores. Entonces, claro que nos dolió, pero... Claro, y en Colombia, como en muchos países de América Latina, se vive ese fervor y esa pasión. Hace un año, cuando estábamos aquí, hablábamos de la distancia. Tú estabas grabando en Colombia, Miguel en México. Ahora él sigue en México, por lo que me acabas de decir. Tú paraste las grabaciones ya, pero ¿cómo están haciendo? ¿Cómo ha sido este año de lejanía? Mira, es difícil. No... Yo no diría nunca que es como la situación ideal, o una pareja es una pareja y una pareja se hizo para estar junta. Lo que pasa es que hay momentos en la vida en los que de pronto uno tiene que hacer sacrificios, claro. Porque para mí sí es un sacrificio dejar mi familia, pero la empresa me necesitaba, era un gran proyecto, este que estábamos haciendo, y yo era Doña Hilda desde toda la vida, entonces... como que cambiarla porque sí, no. Y yo creo que uno es un bendecido al tener un buen guión con un gran rating y todo bueno, entonces... No todos los factores alinean siempre. ¿Te vas a ganar la lotería? No, gracias, no quiero. Claro, total. ¿En serio? No. Creo que esos momentos hay que aprovecharlos y disfrutarlos. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo. Yo viajo una vez al mes a donde sea que él esté. Okay. Viajo a verlo porque para mí es más fácil... Claro. Que me cuadren mis grabaciones, sino para él, porque él es director y es ejecutivo y es más complicado que maneja los tiempos, ¿no? Pero han hablado de uno de los dos hacer una pausa para estar más cerca. ¿Han hablado de eso a futuro? Mira, siempre se hizo en la casa. En la casa, eso a muchas mujeres no les gusta, lo que yo digo, pero yo sí siento que
que en una pareja siempre hay uno de los dos que debe ceder, sí, para que esto funcione. Y yo siento que... No me odien, por favor, mujeres. Pero siento tienes que ser honesta con lo que tú vives. Sobre todo es como la mujer. La mujer la que debe... La que debe estar más... Un poco más flexible. Sí, a mí me parece bien y me parece lindo, porque siento que es un poquito responsabilidad de la mujer. El hombre provee y la mujer administra, claro, y organiza y todo eso. Entonces yo he dejado siempre muchas cositas de lado, el mercado americano, muchas cositas que no, para mí no han sido sacrificios. He dejado de hacer cosas para estar con mi marido. Para el bien de tu Ahora, no estar con Miguel... Sí, ha sido un sacrificio. Claro, qué lindo lo que acabas de decir. Y es que son más de 20 años juntos. ¿Cuántos? 22. Ya 22 años juntos. Si contamos los años en pecado, 22. Imagínate, 22 años. Y no es fácil llevar una relación como la que ustedes tienen, cada quien trabajando, cada quien haciendo distintos proyectos en distintos lugares del mundo. Pero ahí está el secreto, en que uno de los dos siempre tiene que ceder. Sí, cuando a mí me trasladaron a los Estados Unidos, nosotros trabajábamos para Telemundo en Colombia, uh-huh, y la empresa necesitó que yo viniera a Miami a hacer una telenovela aquí. Yo no quería, me parecía, yo decía, Miami, ¿yo qué voy a hacer allá? Oficio, además de trabajar, porque allá las condiciones no son iguales. No, bueno, esto fue un drama, finalmente me tocó venirme, y Miguel venía, como lo decía en su época, de señor de Siachoque. Muy bien, el acompañante. Sí. Soy el señor de Siachoque, voy a aprender a jugar golf. Y así no le duró mucho el... No le duró. Y ahora que está muy ocupado en él. No, ahora está más ocupado que yo. Por eso hay que saber aprovechar las oportunidades, claro, como lo decía aquí. Vamos a ir a la pausa y vamos a seguir hablando con esta encantadora mujer, que es Laura Ola, así que no se muevan, ya volvemos. De la actriz colombiana Catherine Siachoque, y ya hemos hablado de Sin Senos y Hay Paraíso, de tu relación, pero ¿qué viene ahora a nivel profesional? ¿Qué quieres hacer? ¿Estás empezando a visualizar este 2018 con qué? Bueno, la verdad es que he estado trabajando tantísimo que no he tenido como el tiempo de pensar qué voy a hacer. Yo no soy mucho de hacer planes a futuro, porque siempre que he hecho planes, los he incumplido. Entonces, yo tomé la decisión hace un tiempo de hacer lo que estoy haciendo hoy de la mejor manera. Entregar todo, hacer que las personas que están a mi lado tengan un buen tiempo a mi lado, que yo logre hacer un buen ambiente de trabajo y que la gente después de irse de mi lado se vayan positivas. Claro. Yo creo que cuando uno hace eso, mi Dios, hay quienes lo llaman la vida, la suerte, el destino, yo digo mi Dios, me va poniendo los proyectos que son cuando son. Porque estás preparada. Porque estoy preparada y hago lo que tengo que hacer hoy, bien y lista para lo que sea. ¿Pero te ves todavía frente a las cámaras o te gustaría estar detrás de cámara, dirigiendo algo, escribiendo algo? No. No, soy un fiasco. Me encanta tu sinceridad, eres muy sincera y genuina. Sí, no, soy malísima. Si algo tengo claro es que la directora jamás podría ser. No cumple con ese rol. No, yo lo soportaría, y unos así, pin, haz esto. No, sí, se le olvidó, no. ¿Qué? No podría, y además... Todo eso que tienen los directores de poder visualizar una escena, que este entra, se para, va, todo eso, yo no tengo el talento para hacer eso. Y para escribir menos. No. Eso sí, en otra vida, así me encantaría poder escribir. Yo siempre digo, si yo fuera escritora, por eso yo respeto la letra de mis guiones. Claro. Porque yo digo, si yo fuera escritora, no estaba acá haciendo dieta, levantándome a las 4 de la mañana, agarrando eso. Yo estaba en las Bahamas con un computador enfrente. Ella lo mira a los ojos y le dice adiós, tank. Y sigo en las Bahamas. Ese es un gran talento, claro, los escritores. Por supuesto. Por ahora yo creo que me encanta lo que estoy haciendo, me encanta actuar. Tengo la bendición de que no, como que no he basado mi carrera en un tipo de personajes, okay, sino que he ido como evolucionando. Yo empecé más chiquita, cada vez he ido haciendo diferentes personajes de diferentes edades, diferentes roles, estratos, y eso me da la posibilidad de que la gente y los productores me vean hasta los 80 años. Muy bien. O sea, la abuelita malvada, la suegra, la
Claro. Pero sí me veo actuando, me divierto actuando. Y ahora que estuviste tanto tiempo en Colombia grabando la serie, ¿te dieron ganas de volver a tu país y trabajar allá? Mira, sí, yo disfruto mucho estar fuera porque es lo novedoso para mí. Claro. Porque yo nací en Colombia, viví en Colombia, inicié mi carrera en Colombia, entonces es como, es lo mío, es estar en casa. Claro. Entonces como que no añoro, cuando no estoy en Colombia, no añoro Colombia porque es que eso siempre está ahí. Claro, la casa está ahí presente. Claro. Y cuando vas a tu casa, estás con tu familia, con tus papás, ¿cómo te sientes tú? ¿Te conectas con lo que eres tú? Sí, mis papás siempre están donde está mi marido. Ah, muy bien, ah, sí, es el marido, no la hija. O sea que cuando yo voy a Colombia la gente piensa, qué rico, puedes estar con tus papás y que te consientan. No, mis papás están con Miguel porque pobrecito, él solito. Está solito. Solito, que lo cuida. Y él dice, ¿yo me voy a quedar solito? Y ellos, no, ay, no mi te amor. Creo eso. Pero claro, no, no, y si no, mis hermanos, suegros. Si quieres se llevan los hermanos y todo, yo soy sola. O sea, tú eres la independiente. Yo soy la única sin choque que queda, ¿sí? Todos son varones. ¿Y cómo te va viviendo sola y haciendo todo sola? Mira que muy bien. Muy bien. Yo pensé que me iba a ir muy mal. ¿Por qué? Porque yo nunca viví sola, ni siquiera una semana. Nunca en mi vida. Yo salí de la casa de mis papás con hermanos, a la casa de Miguel Baroni. Imagínate. Yo nunca supe lo que era vivir sola. Siempre estaba acompañada. Sí, pero mira que lo he disfrutado, he aprendido a estar solita y a disfrutar. ¿Qué eso? Puedes hacer sola que no puedes hacer cuando estás con Miguel Baroni? ¿Qué tal? Aquí has descubierto que, bueno, mira, me gusta porque puedo hacer esto con mayor libertad. A ver, por ejemplo, no cocinar, ajá, no cocino, no hago mercado. Ah, muy bien, no tienes que ir al supermercado. A veces no hay nada. A veces no hay nada en esa nevera. Y, ay, ¿qué más? Ay, pongo música, la que yo quiera, porque yo oigo cualquier género. Okay. Y me encanta, me sé todas las canciones y Miguel no. Mm-hmm. Entonces yo pongo música a todo volumen, reggaetón, me sé cualquier tipo de música que suene. Y como que disfruto eso que no puedo hacer cuando estoy. Claro, disfrutas más como del espacio, un poco más, y del tiempo. Sí. Y entonces, ¿qué comes cuando no tienes nada en la nevera? Porque tú eres rigurosa con la alimentación, ¿o no? Siempre el jugo de piña y tomate y pepino. Ah, bueno. Y aguacate. Ya sabemos de qué se alimenta. Y es que hace unos días compartiste un video en las redes sociales que encendió en las redes sociales, porque por favor, ¿cómo lo logras, Katherine? Tienes un cuerpo espectacular. Ya veo, la nevera nunca está llena. No, pero a veces. Pero si yo veo algo que me antoja ahorita ahí encima, yo voy y me lo como. Yo creo que es, bueno, un poco genética, y también haber sido bailarina desde niña, que te da una condición física y muscular muy particular, que no te la da un gimnasio o haber empezado a hacer ejercicio muy tarde, sino claro, de niña, entonces ya me quedó como algo. Yo hago una semana de ejercicio y ya. Yo voy a estar gordita, así como blandita. No creo, no creo que sea. Pero en una semana me pongo juiciosa, hago ejercicio por la mañana, por la noche, me cuido la comida y ya, estoy y lista. Ya lo hago en video. Bueno, yo creo que todo. Eso es mi Girardot, eso fue mi trabajo. Pero impresionante ese video. Todo el mundo en las redes sociales quería ver ese video de Katherine Siachoque. Una mujer que sin duda se ve espectacular a medida que pasan los años. Ay, así que eso es una ventaja. Ay, gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias. Por venir siempre a compartir detalles de tu vida. Muchas, muchas gracias. Muchos éxitos siempre. Y ustedes, muy